pese a toda su gesta, Güemes aún no es muy reconocido en el país. Pasa que aquella primera galería de celebridades o la historia mitrista no supieron reconocerlo, lo tildaron únicamente de caudillo. Por eso, y para reconocer su obra y su vida, fueron necesarias muchas acciones, entre ellas, algunas leyes. La primera ley es de 1999. Declara al 17 de junio Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. La segunda es del 2006, la 26.125, que declara a Güemes héroe nacional, el único general argentino caído en acción de guerra. La tercera de estas leyes es más reciente, es del 2016. En ella se agrega al calendario de feriados nacionales al 17 de junio. Asimismo, el Poder Ejecutivo se compromete a divulgar y a difundir a todos los argentinos la vida, la obra, la gesta y la lucha de Güemes como de sus gauchos. Hasta la próxima.